La entrega de los recursos se realizó como parte de una actividad que sostuvieron los representantes diplomáticos del país asiático y de Costa Rica en las instalaciones de la Cancillería del país centroamericano. El huracán Otto y la tormenta tropical Nate causaron estragos en carreteras, puentes y acueductos, por lo que el dinero se utilizará para la ejecución de los proyectos prioritarios para el proceso de reconstrucción. Manuel González, canciller costarricense, mencionó que la cooperación que entrega Qatar no es reembolsable, lo cual vendrá a fortalecer las labores que se encuentran realizando las autoridades de rescate del país centroamericano. Es un día muy especial para las relaciones de los dos países. Hoy, una vez más, un Estado amigo como Qatar da una muestra de solidaridad y de sincera solidaridad al pueblo de Costa Rica. Esto no es para el país. En realidad, los beneficiarios de este tipo de contribuciones son todos aquellos costarricenses damnificados por los desastres naturales a los que cada vez estamos más expuestos. La donación fue entregada a González de forma simbólica por el embajador de Qatar en Costa Rica, Mohamed Bin Kurdi Taleb Al-Marri. El dinero será transferido próximamente a una cuenta de la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica. En noviembre de 2016, el huracán Otto causó 11 muertes y severos daños materiales en la zona norte de Costa Rica, mientras en octubre de 2017 la tormenta tropical Nate dañó carreteras en prácticamente todo el país y dejó una decena de fallecidos.